de las regiones más necesitadas y más rurales del país. El precandidato Roberto Thompson realizó una gira el fin de semana anterior por distintos cantones de la zona sur, con el propósito de conversar con la dirigencia liberacionista y consolidar apoyos de cara a la convención interna del partido. Estamos trabajando sobre todo para escuchar mucho más a la gente, sobre todo a la gente de las zonas rurales, de las zonas más alejadas de la capital, gente que necesita mucha más esperanza, gente que necesita oportunidades de desarrollo. Y esta ha sido una visita de 3 días a la zona sur que nos ha enseñado muchísimo. Hemos podido compartir con dirigencia comunal, dirigencia municipal, y me parece que eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer por juntarnos como partido en este caso y como país para poder ir adelante en un proceso de reconstrucción que es fundamental y que a mi juicio parte de lo local hacia lo nacional. Y por eso estamos hoy aquí agradeciendo el apoyo de los alcaldes, vicealcaldesas, de la dirigencia del régimen municipal de la zona sur, y que nos parece que es fundamental en este proceso que viene. En este recorrido a los cantones del sur, ¿qué particularidades has podido anotar, señor don Roberto? Bueno, en primer lugar, que es una tierra bendecida. Me parece que hay un enorme potencial para desarrollar distintos aspectos, no solo en temas agrícolas, sino también en temas turísticos. Hay un potencial evidentemente muy importante, pero requiere muchísima más competitividad, requiere infraestructura, requiere mejorar los aeropuertos, mejorar las carreteras, apoyar mucho más el esfuerzo de los distintos cantones para generar inversión, para generar desarrollo. Yo creo que de la mano de los gobiernos locales podemos identificar esas rutas que nos van a permitir posicionar a la región sur del país, que de nuevo, repito, tiene un enorme potencial. La última, don Roberto, bueno, como diputado, también como exalcalde, la adhesión de la mayoría de los alcaldes verdiblancos le dan un mensaje a usted bien claro, ¿verdad? Me parece que yo, obviamente, habiendo estado 8 años al frente de una alcaldía como la de la abuela, habiendo compartido sueños y construido realidades con muchos de los actuales alcaldes y alcaldesas, con el régimen municipal, me ayuda a entender mucho más esa realidad. Y por supuesto que para mí es fundamental el apoyo de ellos, igual que el apoyo de muchos otros sectores que estamos tratando de construir. Estamos hablando con gente tan importante como gente que está en el movimiento comunal, en las asociaciones de desarrollo, está en las cooperativas, en el solidarismo, en el empresariado, en los que llevan emprendedurismo. Me parece que este es un esfuerzo que tiene que sumar a toda esta nueva esperanza que necesita el país en el proceso tan difícil que tendremos que enfrentar de reconstrucción, y obviamente muy agradecido siempre por el apoyo de los que fueron mis compañeros durante tanto tiempo. Un mensajito breve para el pueblo bonaerense. Me parece que el hecho de estar aquí representa también un mensaje importante hacia la gente de Buenos Aires y de toda esta región tan hermosa del país, de que estamos pensando en ellos, de que estamos pensando en las dificultades que tienen, de que estamos pensando en la mujer, en el joven, en el empresario que necesita mejores condiciones para generar trabajo, que es lo que hoy urge en el país. Y esta región va a tener, por supuesto, nuestra atención, no solo ahora en la campaña, sino también en el próximo gobierno que esperamos encabezar. Sí.